En el video de hoy te digo qué hacer si perdiste peso y perdiste tus glúteos en el camino, cuál es el mejor snack saludable y cómo lograr tu meta si estás siempre ocupado. Te llevo para que veas mi día completo en Fiereza a diario. No te lo puedes perder. Cierra un poquito. Ajá, ahí. Baja. Ok. Aprieta los pies hacia ti, los femorales. Aprieta glúteos y suelta pelo a pelo. Talones a ti, glúteos arriba, aprieta duro esos glúteos y suéltalos poquito a poco. Estás presionando aún los talones contra la plataforma. Ajá. De nuevo. Glúteos arriba y presiona los talones contra la plataforma. Abre las piernas. Arriba. Bello. Excelente. Se estuvo bueno. Pausa. Arriba. Dos. Ah, necesito que los alces estén durísimos ahí. Y fieras, así va mi día. Acabo de tener algunos clientes ahorita en la mañana. Estoy afuera del gimnasio donde atiendo a mis clientes privados, mis clientes personales. Y quiero aprovechar de, a propósito de enseñarles mi día, contestarles algunas preguntas que sé que tienen, que me han preguntado en los videos. Aprovechar de hacer esto un poquito más provechoso, no solamente enseñarles mi día. La pregunta que elegí para contestar fue, ni Lady Piña dice, yo quiero bajar de peso, pero no quiero bajar mis muslos y glúteos. Ya lo hice y bajé todo. Muchachos, esto es algo súper común que pase y la respuesta más concreta y efectiva que puedo darle es que ustedes cuando están empezando un proceso, creen que empezaron a hacer un proceso de pérdida de grasa y perdieron los glúteos y las piernas en el proceso. Lo que pasa es que eso nunca fue músculo, porque lo que tenías ahí, lo que estaba haciendo espacio en los shorts, en los pantalones, en la camisa para los hombres, lo que estaba ocupando espacio era la grasa, porque la grasa ocupa mayor cantidad de espacio. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenías una gran cantidad de masa muscular en el comienzo para empezar, y es lo primero que tenemos que saber. Construir masa muscular lleva tiempo, muchachos. No lleva un mes, no lleva dos meses, lleva tiempo, lleva años, lleva constancia y paciencia. Y para construir una cantidad de masa muscular que luego cuando definamos se vea un buen tono, se vea con un volumen que podamos apreciar o que podamos, cada quien de ustedes, claro, sentirse cómodos, lleva tiempo. Entonces lo importante es tener en cuenta en qué etapa estamos. Si nunca hemos aumentado masa muscular y estamos empezando nuestro proceso de pérdida, entender que vamos a definirnos y que no vamos a tener gran cantidad de volumen muscular debajo para enseñar. Yo ahorita tengo otro par de clientes. Yo ahorita tengo otros clientes en la mañana. Voy a devolverme aquí después de este break y voy a estarles enseñando cómo sigue mi día, porque hoy tengo clase de Zoom con mi gente online, una clase de entrenamiento online por Zoom. Van a ver lo brutal que es eso y voy a seguirles enseñando todo cómo va mi día. Así que, remember to breathe more. Inhale, go to the bottom, sink in that glute, and exhale on the way up. Three. Good job. Let's do one more set. How did that feel? Good. How's the weight? Bueno, ahorita se acaba de terminar la jornada aquí de la mañana con mis clientes personales en el gimnasio. Me voy corriendo a la casa porque a las 12 tengo la clase de Zoom, la clase con mi gente de Cero Excusas, entrenamiento online. Voy a desayunar rapidito también porque solamente tomé un shake en la mañana antes de venir y tengo súper, súper hambre, así que me lo llevo conmigo. Mi gente, por fin, ya comimos, ya estamos a salvo. Ahorita a las 12 tengo la clase de entrenamiento, pero antes quiero contestar una pregunta que sé que le va a traer mucho valor a muchos de ustedes. Penélope Beltrán preguntó, mi obstáculo es que trabajo y estudio, por lo que estoy ocupada todo el día, y aunque intento aumentar masa muscular desde hace 2 años, solo bajo de peso. Soy una persona que come mucho, pero no puedo aumentar la masa muscular. Llevo 1 año intentándolo y no puedo. Penélope, y tú, si me estás escuchando, si estás viendo este video y estás pasando por algo parecido, te voy a decir 2 cosas que capaz antes no te han dicho y por eso es que no has podido salir de esa fase donde estás estancado. Lo primero, si tú quieres aumentar masa muscular y no llevas el control de tus porciones, es lo mismo que estés tratando de ahorrar $1,000 o 1,000 pesos o 1,000 soles, la moneda que sea, y no sepas cuánto estás ganando al mes y cuánto estás gastando al mes. Va a ser muy, muy complicado que ahorres esos $1,000 si no sabes cuánto es lo que estás ganando y cuánto es lo que estás gastando. Lo mismo con tu alimentación. Va a ser muy complicado llegar a cierta meta o generar cierto resultado si no sabemos cuánto estamos poniéndole o consumiendo con nuestro cuerpo y no sabemos cuánto es nuestra meta, cuánto es lo que necesitamos nosotros para poder lograr ese resultado. Entonces, eso es lo primero. El control de las porciones es principal.
saber cuántas calorías estamos comiendo. Lo segundo, hay esa noción y hay ese mito, puede que tú lo creas, de que si quieres mejores resultados, quieres aumentar masa muscular, o también hasta si quieres perder grasa, pero en este caso aumentar masa muscular, tienes que hacer más, tienes que entrenar 2, 3 horas, 4 horas, cuando lo totalmente contrario es lo que yo les recomiendo. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Hacer tu entrenamiento tan efectivo que sea capaz de darte los mejores resultados en menos tiempo y con menos desgaste. ¿Para qué? Para poder tener más tiempo para recuperarte y poder tener más chance de recuperarte en lugar de simplemente ir al gimnasio, saltar, hacer 1000 burpees, porque te lo prometo que vas a salir cansado, vas a salir reventado, pero realmente estuviste generándole un estímulo o un trabajo exigente y suficiente para el músculo que quieres crecer, para tus glúteos, o estás generando un estímulo para tu pecho. Lo más probable es que no. Por eso yo te recomiendo, controle tus porciones primero, si quieres aumentar peso y no lo has podido lograr, y segundo, un entrenamiento efectivo, no más entrenamiento. Bajamos completico y subimos. Bajamos completico rompiendo la banda y subimos. Bajamos completico rompiendo la banda y subimos. ¡Excelente, Jacqueline! ¡Excelente, Jacqueline! Ya que no dejes que los hombros se te vayan hacia adelante, ya que no dejes, mantente derechita lo más posible. Yo sé que ya ahorita está todo el mundo cansado, ya ahorita ya, las piernas están ya dando lo último, pero necesito que le den hasta lo último. Quisieras, luego de la clase de Zoom, me vine aquí, armé el estudio de grabación aquí en mi casa y estoy grabando el tercer video de Fitness Atípico, que es el show que saco todos los viernes. Es el tercer episodio, está tanto aquí en YouTube como en Instagram. Es un video o una serie de shows donde hablo de temas relacionados al fitness, relacionados a la meta que tienes, de una forma distinta, desde otro ángulo, desde tratando de verlo desde la comedia, y me lo he disfrutado muchísimo haciéndolo. Acabo de terminar de hacerlo y con eso voy a aprovechar de contestar la tercera y última pregunta, que sé que muchos de ustedes se la preguntan, y quiero que si tú te sientes identificado de alguna forma con esta pregunta, coméntame aquí abajo por qué te sientes identificado y qué piensas de ella. Edith Pacheco comenta: mi mayor obstáculo es que muchos de los platillos que recomiendan son muy complicados de prepararse. No tengo tiempo de realizarlos y encontrar algún snack que en lugar de hacerme engordar me aporte proteínas. Voy a ir rápido y al grano, pero por partes. Lo primero es que esa idea o esa concepción que tenemos de buscar un snack o snack saludable no tiene lugar si no estamos controlando nuestras porciones. Si no sabemos cuántas porciones necesitamos nosotros, podemos buscar el snack más saludable y vamos a estar comiendo más de las calorías que necesitamos y no vamos a poder conseguir nuestra meta, por ende nos vamos a frustrar y vamos a caer en ese círculo vicioso. Luego, lo otro que ella comenta sobre los platos complicados y el no tener tiempo para prepararlos, se los aseguro al 100% que yo soy la persona menos chef o menos dedicada a la cocina, a pesar de que me gusta o que me la disfruto, no tengo grandes habilidades, no preparo los platos más complicados. Y preparar tu comida, agarrar un día del fin de semana, el domingo, agarrar una hora de ese domingo, una hora, dos horas, preparar toda tu comida de la semana, por lo menos de 4 días, y hacer de 2 a 3 comidas que puedas ir rotando durante la semana, es algo que no sé si no lo han intentado, pero de verdad se los recomiendo para que se den cuenta que no, a juro, tenemos que tardarnos 2 días haciendo comidas y que no tenemos que comer pollo con lechuga y brócoli las 5 comidas del día o las 4 comidas, lo que sea que tú comas. Son un par de cosas que debemos tener en mente. Quiero seguir haciendo esta fiereza diario. Este es el primer episodio y quiero enseñarles mi día. Quiero aprovechar de contestar preguntas que ustedes tengan y por eso quiero que, si llegaste hasta esta parte del video, coméntame aquí la pregunta más importante que tengas, ya sea que quieras aumentar masa muscular, que quieras perder grasa, no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo entrenar o cómo comer. Déjame aquí abajo tus preguntas porque voy a estar agarrando las 3 mejores preguntas para el próximo video. Todavía el día no se acaba, me falta entrenar, me falta una de las comidas, así que les voy a estar enseñando algunos clips del entrenamiento. Mira, así se va acabando el día de hoy. Hoy entrené, luego de los videos, de las clases, de todo lo que vieron durante la semana, estoy entrenando por lo menos 2 días porque estoy 100% enfocado en dar el 200% de energía para hacer contenido para ustedes.
durante la semana y durante los fines también, pero aprovecho por lo menos 2 días de la semana para hacerlo y después el fin de semana entreno otros 2 días para hacer 4 días en total. Así que mis fieras, si quieren ver su pregunta en el próximo Fiereza a Diario, lo único que tienen que hacer es comentar aquí abajo y nos vamos a estar viendo en el próximo episodio. Acuérdense de suscribirse porque no quiero que se enteren después por otras bocas del contenido tan brutal que está viniéndose, porque este es el año de dar 0 excusas en su meta, mis fieras. Así que nos vemos en el próximo episodio. Los quiero.